Tremenda arrastrada les pega a Fernández Noroña, a la representante del PAN Naranja y a Kenia López Rabadán. Imagínate, si así se ponen los debates entre voceros, imagínate, la señora X no tiene nada que hacer en un debate con Claudia Sheinbaum. Corre video. Lo que nos importa es el pueblo A ver. y el proceso de transformación. Lo otro es insustancial. Y ahora sí que yo tengo otros datos, ¿no? De a diferencia de Acción Nacional, todas las encuestas lo ponen en estos niveles. Y ahora con el paquete de reformas se va a disparar hacia arriba peor. Mejor para nosotros, peor para la oposición. Porque es un capital político. A ver, es verdaderamente mezquino que le regateen al compañero presidente su entrega, su profesionalismo, su capacidad, su honestidad, su amor por el pueblo. Decían que no iba a poder hacer lo que ha hecho, que no iba a alcanzar el dinero para las pensiones de adultos mayores, para las pensiones de jóvenes en preparatoria, las becas en preparatoria, para las personas con discapacidad, para el aeropuerto Felipe Ángeles, para el Tren Maya, para el Tren del Istmo, para la refinería de Dos Bocas, para todo lo que se ha venido haciendo, que es una barbaridad de cosas frente a lo que no hicieron en 36 años. La carretera que acaba de inaugurarse de Oaxaca, Puerto Escondido, 15 años, ahí tirada. Y Pero no se inauguró del todo, ¿eh? la hace el compañero presidente. Ahí está, hombre. Ahí está, pues es como dicen, falta el tren para el Felipe Ángeles. Hay una serie de cosas que siempre pueden mejorar. Pero la calificación es muy acertada y es nuestro capital político. Sí es nuestro líder, sí es nuestro referente, sí nos sentimos profundamente orgullosos de él y el pueblo también. Y ahí es donde la oposición se equivoca y pierde, porque cuando lo confronta, cuando lo critica, cuando lo denuesta, cuando lo calumnia, cuando lo infama, pierde credibilidad frente a la gente y la pierde de manera brutal. Bueno, 6 días de Xóchitl Gálvez en Estados Unidos. 6 días, qué locura. El 5 de febrero, el día del aniversario de la Constitución. No, no importa que no hable bien inglés, yo tampoco lo hablo bien. El problema es que vaya a prometer la entrega del país. O sea, eso es muy Eso no hizo. Bueno, fuerte. eso no hizo, Eso es muy Ahora, fuerte, la los foto con mismos días de un Almagro. hashtag. Yo Quisiera, ya va a acabar, yo ya va termino. a acabar. Yo termino, sí. Sí. Pues eso se refleja también, lo vamos a ver en la encuesta, en favor de Claudia Sheinbaum Pardo. También, que trae una diferencia enorme, hasta en el, ahora sí que hasta en el Reforma. Pues ni modo que nos digan que le compramos la encuesta al Reforma, o sea, eso ya es de locura. Bueno, a ver, Laura, yo quisiera. ¿no te llama la atención que el presidente tenga, vamos a poner, entre 55 y 60% de popularidad, siendo que es un presidente que de alguna manera cambió un rumbo que teníamos de país? Podríamos hacer lo que quieras, pero digamos, aquí nos pusieron una cosa, veníamos así y nos fueron cambiando para acá con todas las cosas que dices. Javier, No, la tiene compañera un nivel alto, te ¿no? acaba de dar los números de anteriores presidentes. Por supuesto que este presidente es totalmente vencible, se le puede ganar. Es más, hay mucha gente que me dice, es que Morena tiene muchos estados de la República. ¿Y qué? Sin tener la mayoría de los estados de la República, Fox fue presidente de la República. Sin tener la mayoría de los estados de la República, López Obrador fue presidente de la República. Sin tener la mayoría de los estados de la República, Xóchitl Gálvez será presidenta de este país. ¿Cómo ves las cosas, Gerardo? Pues lo único en el que coincido con Acción Nacional es que somos dos proyectos. Ellos representan la corrupción, los negocios al cobijo del poder. Xóchitl trae negocios por 1.600 millones de pesos, que no ha aclarado. Una última empresa por 400 millones de pesos que no puso en su declaración patrimonial. Pues, ¿quién le cree que Falso, vendiendo falso. dilate? Yo no las interrumpo ni un solo segundo cuando están hablando. Y no comparto ¿Por qué no nada. digo No, mentiras? no comparto, no dices mentiras, pero es lo único que dicen. Es lo único que saben hacer, mentiras, intrigas, denuestos, calumnias, desinformación. Yo no traigo ningún cuento. Ustedes han votado, Movimiento Ciudadano ha votado siempre con Acción Nacional, con el PRI, excepcionalmente en contra. Representan lo mismo. Representan exactamente lo mismo con una candidatura testimonial. Y ustedes, aliados al PRI. O sea, a los rematadores del patrimonio nacional, a la corrupción, llevan una lista de candidatos plurinominales, pero verdaderamente infame. Dicen que representan a la ciudadanía, al cambio, a la transformación, y lo único que hacen es mentir sobre el trabajo que ha hecho el compañero presidente, que siempre puede mejorarse, pero que es este cuentito permanente. Es que abraza a los criminales. Ya me lo Eso no imagino a dice. las 6 de la mañana diciéndole al ejército, ¿y cuántos criminales abrazaron hoy? Y a la Marina, ¿y ustedes cuántos criminales abrazaron hoy? Y a la Guardia Nacional, ¿cuántos? Por favor, los números no mienten. Disminución en secuestros, disminución en homicidios dolosos, disminución en robo a transeúntes, disminución en robo a casa, habitación. Por Aumento de supuesto, feminicidios. por supuesto, disminución en Aumento de feminicidios, feminicidios. disminución en feminicidios. Yo no te interrumpí ni un segundo cuando dijiste Estoy cualquier cantidad de enojada. mentiras. He sido muy respetuoso. Adelante, Gerardo. Y me parece No te que... enojes. No, no, a ver, me enojo si me interrumpes, porque Adelante, yo no te adelante. No te interrumpo. enojes. Yo no te interrumpo. No Adelante, te interrumpo. estamos debatiendo. Adelante. Sí, pero entonces sí se vale interrumpir. No, no, Para no, no. interrumpir. Exacto. Estoy. Eso es lo único que yo planteo. Porque... Nosotros estamos hablando de datos, de mejoría de las condiciones de vida, de 5 millones de personas que salieron de la pobreza, de que hemos avanzado mucho en materia de seguridad, pero no hemos pacificado al país, eso es cierto. Y era un objetivo que se quería lograr a marzo de este año y no se va a alcanzar. Pero el avance es evidente y el trabajo que hace todos los días a las 6 de la mañana el compañero presidente. Y les molesta la agenda que ha planteado.
pues son las reformas que necesita el país. Y las plantea o para este periodo que alcanzaría de 6 meses, o para el siguiente, si nosotros logramos 2/3 de la mayoría calificada. Pero nosotros estamos planteando, como bien tú lo decías, un proyecto de país. Les puede gustar, les puede no gustar, pueden criticarlo, pueden confrontarlo, pero lo que es un hecho es que ellos no tienen un proyecto. Ellos representan lo que el pueblo no quiere más, lo que el pueblo ha repudiado: la corrupción, el remate del patrimonio nacional, el entreguismo, el empobrecimiento, la desigualdad, el racismo, el clasismo. Es una paradoja de paradojas, y cierro con eso, que Xóchitl Gálvez, con su origen, sea racista y sea clasista. Lo representa bien, lo representa de cuerpo completo. Bueno, a ver, nos quedaron varias cosas en el tintero. Adelante. Pasada, no, pero están otra vez puestas en la mesa. Pues por supuesto que Claudia Sheinbaum va a ir a los 3 debates, cuando el INE los organice, no cuando Xóchitl montada en ella quiera. O sea, ella no pone las condiciones. Ella quisiera sumarse, montarse en la popularidad del compañero presidente, sumarse en la popularidad de Claudia Sheinbaum. Ven unos números brutales en favor de Claudia Sheinbaum y los niegan. Ven un respaldo bárbaro a favor del compañero presidente y lo niegan. Ven un proceso de politización y conciencia. A ver, se necesita una desvergüenza inaudita para que el PRI y el PAN vayan juntos. Una desvergüenza inaudita. Fueron adversarios permanentes. Yo les decía que hacían el amor en lo oscurito, y ahora ya se casaron por la iglesia y por el civil. Y el PRD les levanta la cola del vestido de novia. Es uno mismo. Eso no quiere más el país. Ellos no tienen proyecto. Vienen con estas mentiras permanentes. Creo que queremos debatirlas. Va a ser Pinola. Después del primer debate no va a querer ir al segundo. O sea, que la corrupción de los hijos de López Obrador. ¿Cuál? ¿De qué hablan? Mentiras, mentiras. Que el narco. Que el compañero. Hace 14 años esa investigación fue cerrada. El Departamento de Justicia al día siguiente dijo: eso es falso, no hay nada. Y se tratan de colgar que porque saludó a la mamá del Chapo. Puras patrañas, hombre. O sea, están tratando a la gente como menor de edad. Piensan que el pueblo es tonto. Creen que porque repiten todo esto, si piensan en Acción Nacional, que Xóchitl tiene solo un problema de conocimiento, mientras más la conozca, menos van a votar por ella. Y ahorita que no la conocen mucho, si regresáramos a la gráfica, el nivel de gente que tiene mala opinión de ella es altísimo. Después de su visita a Estados Unidos, después de que se burló de los migrantes, de que mandó a una mujer de señuelo y luego salieron juntas riéndose como si hubieran hecho una gracia, después de que brinca cuando la gente le está reclamando porque los migrantes es pueblo de México que está del otro lado de la frontera, que trabaja durísimo, que se fue por las políticas del PRI y el PAN que empobrecieron, y cree que no le van a reclamar, y le reclama y ella va bailando alegremente como si hiciera una gracia. Es que no tiene seriedad, es que no tiene principios, es que no tiene discurso, es que no tiene consistencia, es que necesita un teleprompter. No le van a poner teleprompter en el debate, ¿eh? Va a tener que debatir de aquí y sobre todo el corazón. Y desde el corazón no tienen argumentos, no tienen ni uno solo. La verdad es que son 2 proyectos, lo que representa PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano y el nuestro. Y están a los ojos del pueblo, están a discusión. Y la mayoría de la gente está conforme con nuestro proyecto. Y no quiere decir que todo lo que estemos haciendo esté perfecto, que no haya cosas por mejorar, que no tengamos cosas por alcanzar. Eso es evidente. Cualquier proceso es perfectible. Pero hoy por hoy la gente está orgullosa de su gobierno, está orgullosa de su presidente, está respaldando con absoluta firmeza y con conciencia política que no se tenía. Y todo esto de que nosotros combatimos los fraudes electorales. En 2006 Calderón usurpó la presidencia porque Fox hizo todo lo que hoy Kennedy dice que nosotros queremos hacer. Lo hemos combatido siempre. Y lo combatimos en 2002 y lo combatimos en 88. Y alguna vez Acción Nacional luchó contra eso. Pero apenas llegó con el cabeza hueca de Fox a la presidencia, se les olvidó. Se fueron a los negocios, al cobijo del poder. Cierro, Cloutier. Todas sus empresas las liquidó para irse candidato a la presidencia. Hoy llegan pobres los paneaguados y salen ricos de los cargos públicos. Eso lo ve la gente y eso no se quiere más. Muy bien. Bueno, vamos a la Claudia Sheinbaum Pardo, es una mujer espléndida. A mí me ganó en la interna, yo reconozco. Oye, no les ayudó. El apoyo con mucho honor. A Morena no le ayudó en nada ese concepto. No, es una. Pero lo dice él, lo dijo él, ¿eh? Yo le digo consolata porque así le llamó y entiendo que. Muy desafortunada. Sobre el paquete son 20 propuestas que varias ya se habían planteado. Por ponerte un ejemplo, la reforma en materia eléctrica que el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano votaron y PRD votaron en contra, que buscaba consolidar CFE frente a las empresas extranjeras. Pero ¿quién se puede oponer a que el salario mínimo nunca crezca por debajo de la inflación? ¿Quién se puede oponer a que revisemos el tema de las pensiones, que hubo un atraco con las reformas que hicieron Zedillo primero y la usurpación de Calderón después? ¿Quién se puede oponer a que los trabajadores, su vivienda sea propia, puedan acceder a ella? ¿Quién se puede oponer a las pensiones para discapacitados con rango constitucional, al cuidado del medio ambiente, al maltrato animal? A ver, ¿qué piensas de los organismos autónomos, la desaparición? Yo creo que en términos generales es correcto la desaparición de los organismos autónomos, que no incluye al INE, por supuesto. El INE hay que fortalecer al órgano electoral. Tampoco la CNDH. Tampoco la CNDH. Yo creo que hay que hacer una reforma a la Comisión. Yo creo que debía hacer una reforma al Estado, en realidad. Porfirio Muñoz Ledo lo planteó mucho tiempo en vez de que hagamos reformas y reformas, reformas de la Constitución. Pero este paquete de reformas yo diría que sí va encaminado en ese sentido, que es muy importante. Y reitero, para la oposición va a ser muy difícil votarlo en contra, ¿eh? O sea, yo creo que acabarían de sepultarse electoralmente. Y si las votan en favor, nos dan la razón de que nosotros estamos haciendo las cosas de manera correcta. Yo creo que sí es una decisión de genialidad política del compañero presidente, pero nadie podrá negar que también son temas que ha venido planteando
y que están pendientes por realizarse. No tenemos los dos tercios, pero yo no dudaría que en algunos temas nos pusiéramos de acuerdo. Yo no dudaría que en algunos sí alcancemos los dos tercios y otros podrían quedar para la siguiente legislatura. Ya se verá qué composición tiene. Aspiramos a alcanzar los dos tercios. A ver, te planteo. ¿Parece empezamos, Gerardo? En un minuto es muy poco porque sí, pero no estamos haciendo ningún acto ilegal. Sí. Es derecho del presidente presentar iniciativas y la está presentando en un periodo ordinario, un paquete de reformas, como lo ha venido haciendo en todo momento. Y que la oposición ha votado en contra, tanto Movimiento Ciudadano como la Alianza PRI-PAN-PRD. Porque están en contra del pueblo. Ni violamos ninguna ley con los procesos internos que hicimos. Pues ellos están inventando candidaturas de último momento, testimoniales. Pues ese es su problema. Se hace política todo el tiempo, toda la vida, desde todas las plataformas. O sea, si su candidato Álvarez Maínez pues no le dio para eso la coordinación de la fracción, pues ese es su problema. Yo desde la modesta condición que tuve de diputado busqué la candidatura a la presidencia. No ningún acto anticipado de campaña. Es el compromiso con el pueblo, es la lucha, es el proceso de transformación que no quieren ver, que nos regatean, pero que hablan de polarización. 70% tiene el presidente. ¿Cuál polarización? Polarizaron cuando usurparon la presidencia en 2006. Nosotros Cerramos. Representamos el proceso de cambio que por más que quieran regateárnoslo, está ahí presente. Cerramos, Kenia. Una tranquiza, una turbotranquiza. Recordemos que escuchamos, hice un breve resumen, porque obviamente pues, es una pérdida de tiempo escuchar a Kenia López y a la de Movimiento Simulado, pero es un resumen. Estamos escuchando al hombre que se ganó el tercer lugar en la interna de la 4T para ser presidente. Están debatiendo Kenia López, que nunca ha ganado nada en su vida pública. Están debatiendo contra un hombre de material presidencial. ¿Sí? Si Claudia y Ebrard hubieran quedado abajo, este hombre sería candidato único a la presidencia de México, sucesor de López Obrador. Entonces sí tiene mucha autoridad lo que dice y hay que apoyar a Fernández Noroña. Destruyó a estos señores. Kenia López, mucha gente no la conoce. Kenia López se la pasaba criticando al gobierno de Peña Nieto, cuando ella ni se imaginaba que iban a llegar en alianza en el 18, 21 y 24. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. Kenia López criticaba durísimo. Ni siquiera apelaba a López Obrador. Por ahí lo criticaba cuando andaba, pues ahí andaba ahí en gira López Obrador en los estados, pero ella se concentraba en el PRI de Peña Nieto, criticaba los gasolinazos, criticaba muchas cosas, a la corrupción de PRI, y como dice Noroña, y ahora están aliados, y ella agacha la cabeza porque tiene razón, dice que no miente, pero cuando Noroña le dice sus verdades, calla, es cierto, se pueden hablar con autoridad moral, tienen a cabeza de vaca ahí para diputado, Pluri, Anaya, otro prófugo, Pluri, Alito, con una orden de captura por la Fiscalía de Campeche. Y se ponen a hablar de que ellos tienen la onza ganadora y que Xochitl es la más preparada. Como dijo Noroña, ¿qué esperaban? ¿Que los migrantes la recibieran con los brazos abiertos? Si los migrantes y el 70% de México repudia al PRI y al PAN. Según la última encuesta del Heraldo, ya ni siquiera lo dijo Noroña, lo dice Solórzano. La encuesta del Heraldo arroja que el 73% de los encuestados apoya a López Obrador. Eso es brutal, brutal. Otra imprecisión que dijo Kenia López, dice, Fox ganó cuando no tenía la mayoría de los estados el PAN. Es cierto. López Obrador ganó cuando no tenía la mayoría de los estados Morena. Es cierto. Y dice que Xochitl puede hacer lo mismo sin mayoría de estados. Hay un error. Porque cuando el burro con dos patas de Fox ganó, la gente estaba enferma del PRI, fastidiada. Y cuando López Obrador ganó, la gente estaba fastidiada del PRI y del PAN. En el pleno 2024, la gente no está fastidiada de Morena porque acabamos de llegar. Entonces le están dando más tiempo y más oportunidad con números impresionantes. Entonces no hay manera de que Xochitl haga lo mismo que hizo el burro con dos patas de Fox y López Obrador. Eso le faltó decir a Noroña, pero respeto muchísimo todo lo que dijo. No tiene ni... Cuando saluda a la mamá del Chapo López Obrador, una cosa es saludar a la madre de alguien, el que sea. Pero otra cosa es tener a tu secretario de seguridad en la cárcel en Nueva York por crímenes, por vínculos con el crimen organizado. Entonces el PRI y el PAN no tienen ninguna autoridad. Y MC, Movimiento Simulado, no tiene nada que hacer ahí en el debate. Claudia Sheinbaum va a destruir a Xochitl Gálvez en los tres debates. No le van a quedar ganas de volver a debatir. Y como dijo Fernández Noroña, Xochitl no pone la agenda de las campañas, la pone el INE, porque el INE no se toca. ¿Cómo la ves? Hasta luego.